Entonces, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les saluda Nelson Osorio desde Ciudad de Guatemala. Hoy vamos a hablar de campañas drip y voy a empezar a compartir mi presentación. Por favor, ¿me confirman si ya logran ver la misma? Si pueden ver la pantalla compartida. No, no se puede ver. Deme un momento. Voy a presentar. Ahora sí, pueden ver mi pantalla. Entonces, me confirman que sí, que ya pueden verlo. Entonces, vamos a iniciar. Campañas drip. ¿Qué son exactamente las campañas drip? Les voy a presentar una pequeña analogía. En su forma más básica, esto es una campaña drip. Es una estrategia de marketing donde nosotros vamos a utilizar hoy un canal digital y vamos a empezar a distribuir contenido gota a gota. Vamos a empezar a distribuir contenido con medidas. ¿Para qué? Para que estas personas, quienes consumen este contenido, se acerquen a nosotros y seamos mucho más efectivos. Uno de los puntos principales de las campañas drip es, primero, hacer llegar contenido efectivo a las personas. Otro de los puntos medulares es que vamos a hablar de un solo canal de comunicación, a diferencia que en otras sesiones hemos hablado de medios digitales. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en email marketing. ¿Por qué? Hoy decidimos traerles esta sesión debido a que las métricas que nosotros estamos experimentando son las siguientes. Y no sé si algunos de ustedes, pues, me pueden empezar a compartir ya en los comentarios del chat sus experiencias, pero en este tiempo de COVID, no, con algunas situaciones como, por ejemplo, estoy pautando anuncios en Facebook, pero ya no tienen el mismo alcance. Estoy utilizando algunos anuncios en Google ADS, pero de repente parece que los clics cada día son menos de los que antes yo hacía con el mismo presupuesto. Mi contenido orgánico ya no se está viendo con la misma frecuencia que se hacía. Y todo esto obedece a una simple y sencilla razón. La situación del COVID-19 nos ha empujado a que todo el mundo esté utilizando más sus medios digitales. Entonces, si tú antes tenías para tu producto o tu servicio en Facebook 6 competidores, la media indica que ahora puedes llegar a tener hasta 18 competidores. ¿Qué es lo que queremos mostrarles el día de hoy por medio de las campañas drip? Pues queremos mostrarles una forma de acercarnos a nuestras audiencias, acercarnos a nuestra comunidad, utilizando un canal en el cual las empresas no han puesto mucha atención en estos días, pero que es un canal bastante potente y que definitivamente consigue conversiones. Y hablo del correo electrónico. Entonces, las campañas drip, en su forma base, es empezar a darle contenido de valor a las personas por medio del correo electrónico. ¿Cuál es la tasa de confiabilidad? Les puedo decir que es bastante amplia. De 100 correos, por lo menos el 25% regresa con una acción concreta. ¿Qué es una acción concreta? Una venta directa, una llamada de teléfono o una consulta sobre un producto y un servicio. Que si lo comparamos contra la tasa de presupuestos que yo necesito tener para realizar esta misma acción en redes sociales, les digo que el presupuesto es mucho más alto. Entonces, los invito a que hoy pensemos en correo electrónico. Les voy a presentar una de las herramientas que es muy querida para nosotros, que nos sirve mucho para el tema de campañas drip y que a partir de hoy estoy seguro que todos y cada uno de ustedes no solo van a poder ir a practicarla, a usarla,
sino que también le van a sacar el mayor provecho. Sean todos bienvenidos los que se conectan desde Colombia, los que se conectan acá en Ciudad de Guatemala. Un abrazo, esperamos que se encuentren bien. Desde ya les abro el foro para que hagan sus preguntas y sus consultas por medio del chat. Vamos a tratar de estarles respondiendo en tiempo real y lo que no podamos responder en tiempo real, pues al final de la charla vamos a dar un espacio para que nos pregunten y lo vamos a responder en vivo. Bueno, entonces, ¿qué es una campaña drip? Una campaña drip se refiere a un proceso estratégico que yo hago por medio de mi correo electrónico, pero este proceso sigue un razonamiento lógico de las personas. Mientras estas personas ven nuestros anuncios, así les vamos a llamar a este tipo de correo que estamos lanzando, en esta misma ruta nosotros vamos a armar todo el camino que necesitan para enfocar sus intereses hacia los nuestros. Entonces, una campaña drip se llama drip porque con pequeñas acciones yo voy a estar construyendo una ruta que, o un recorrido que deseo que esa persona camine para que durante estas interacciones haga cosas que necesito. Si nos volvemos hacia una analogía, podemos ir pensando en un parque de diversiones. Yo voy a señalizarle a las personas dónde deben entrar, para dónde deben seguir, con la finalidad de que en cada lugar que las personas yo los guíe, se encuentren y hagan algo, se suban a un juego electrónico, pasen a comer a algún lugar, se tomen una fotografía en otro lugar, pero todo tiene que estar muy bien ordenado. Se le llama drip porque cada uno de esos pasos es como una gota. Vas a dejar caer solo esa acción. Y una vez esa acción se complete, vas a pasar a la siguiente. ¿Cómo funciona? Bueno, las campañas drip están totalmente orientadas a crear fidelización. Este tipo de campañas, así como pueden atraer buenos resultados, lo que más buscan es que las personas se enamoren de tu producto y de tu servicio y que lo prefieran ante muchas cosas. Entonces, las campañas drip crean este proceso de fidelización porque precisamente se encargan de mostrarle a estas personas cosas que fueron sí y solo sí parte de su interés y cosas que son relacionadas para despertar otro tipo de interés. Vuelvo a las analogías. ¿Qué puedo hacer yo con una campaña drip? Pues sencillamente mandar un mensaje y partiendo de ese mensaje, hacer que la persona realice una acción en beneficio de mi empresa. Después de que realice esa acción, yo puedo sugerirle que haga una segunda acción que puede estar relacionada con lo primero, como continuidad, o puedo estar despertando un nuevo interés. Dicho de otra manera, yo le puedo ofrecer un televisor y mi campaña drip me va a ayudar a que la próxima acción que haga el cliente sea cotizarlo, o simple y sencillamente le puedo decir que si no le interesó el televisor, le puedo estar ofreciendo una computadora. Así es como vamos a empezar a maquetar, pero no te preocupes, yo desde acá estoy iniciando de los conceptos básicos y voy a irlos desarrollando para que todos y cada uno de ustedes no solo lo puedan asimilar de la mejor manera, sino que ya el día de mañana estén pensando en armar su propia campaña de. Vamos a ir a los ejemplos prácticos. Bueno, como ya les decía, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que las campañas drip se hacen principalmente en correos. Y para eso necesitamos utilizar y tener una base de datos depurada de nuestros clientes. ¿Cuáles son los tres niveles que nosotros deberíamos manejar para iniciar? Uno, aquellos clientes que son nuevos y apenas me están conociendo. Dos, aquellos que ya son mis clientes con los cuales estoy trabajando. Y tres, aquellos que fueron mis clientes y que ya no están trabajando conmigo, pero quiero volver
a trabajar con ellos o quiero que ellos se enteren de un nuevo producto o servicio. Entonces, el correo aquí va a ser la base de este tipo de campañas. Un ejemplo práctico. Bueno, ya quedamos en que vamos a utilizar un correo electrónico para generar contenido. Entonces, mentalmente hagamos un ejercicio. Yo voy a estar redactando un correo electrónico donde en el cuerpo del correo, primero, voy a agregar un artículo de interés. ¿Qué es un artículo de interés? Bueno, algo relacionado con mi producto o mi servicio. Por ejemplo, si estamos en esta escuela de transformación y de marketing digital, yo les podría estar mandando un artículo que hable sobre el lead nurturing, y qué es esto, es un complemento a las campañas drip. Entonces, les va a ser de interés porque ya aprendí a hacer campañas drip, pero entonces quiero saber cómo funciona el lead nurturing con estas campañas. Ese es el artículo de interés. Dos, yo les puedo ofrecer en ese mismo correo una oferta sobre un servicio. Por ejemplo, nosotros generamos contenido para redes sociales. Yo en ese mismo correo les voy a poner una pequeña foto promocional donde les digo que por ser parte de la comunidad y de estar en este curso, les estoy ofreciendo un descuento de un 5% sobre el paquete de diseños. Tres, yo puedo generar un anuncio sobre soporte. ¿A qué me refiero? Ustedes son parte de la comunidad y en ese mismo cuerpo del correo yo puedo, en su tercera parte, generar un pequeño banner o un texto donde yo indique, si tú necesitas una asesoría gratis para tu empresa que las estamos dando, pues puedes contactarme a este número de WhatsApp o puedes contactarme a este correo electrónico. Entonces, le estás ayudando a la persona en alguna situación. ¿Tienes problemas al hacer tus campañas de Facebook? Pregúntanos. ¿Tienes problemas para hacer campañas de Google Ads? Pregúntanos. Es así como se va a maquetar el correo. No quiero que pierdan de vista cómo yo estoy maquetando el correo porque de aquí en adelante este ejercicio les va a servir muchísimo. Entonces, recapitulando, vamos a generar un correo que tenga tres componentes. Va a tener un artículo, va a tener una oferta sobre un producto o un servicio y va a tener un anuncio que llame para que nosotros brindemos soporte. Voy a empezar con lo más básico del camino. La primera campaña drip o cómo empieza a desarrollarse es que yo voy a establecer tres caminos. Regresando a la diapositiva anterior, voy a ejemplificar dos de tres. Pero el primer camino es, ¿qué va a hacer la persona si lee el artículo de interés? El segundo camino va a ser, ¿qué quiero que haga la persona si lee, si se enfoca sobre mi oferta, sobre el producto o servicio? O el tercer camino es, ¿qué quiero que haga la persona si ve el anuncio de soporte? Llega el correo a la persona, al destinatario, y él va a utilizar el camino A en el artículo. Luego de abrir el correo, la persona en un tiempo determinado va a recibir un contenido que le dé continuidad a este artículo, a eso que ya leyó, pero para todo esto es necesario medir. Aquí es donde yo les empiezo a decir, vamos a empezar a construir la lógica de la campaña drip en un primer momento. En un segundo momento yo les voy a enseñar qué herramienta es la que ustedes pueden utilizar para realizar esta campaña drip. Y en un tercer momento, les voy a decir dónde pueden ustedes evaluar datos que necesitan para que su campaña drip sea mejor acogida. Entonces, como ahorita estamos en el primer momento, que solo son los ejemplos teóricos de la base de la formulación, lo primero que nosotros tenemos que considerar es si la persona lee mi artículo, después de determinado tiempo yo le voy a dar un contenido para continuar, para darle seguimiento. ¿Qué contenido va a ser? Si yo hoy les mando el resumen de lo que es la campaña drip, de aquí a una semana yo les debería poder mandar
un contenido de Lead Nurturing. Entonces, son dos temas relacionados. Después de 3 semanas, yo voy a mandar otro correo electrónico donde yo hable de storytelling. Y a la cuarta semana, cuando yo ya tengo a la persona enfocada sobre un tema de cómo hacer campañas, vengo y mando un cuarto correo donde yo le ofrezco mis servicios para realizar campañas publicitarias. ¿Por qué hace sentido esto? Porque yo pasé por un proceso de 4 fases o de 4 momentos o de 4 gotas, si lo quieren ver así, donde informé a las personas antes de yo presentarme como un proveedor o un solucionador de un problema. Los invito a que hagan sus consultas en relación a este tema. Estamos contestando en tiempo real. Y sigo entonces con la charla. Hasta aquí no se preocupen. Les voy a mostrar un sistema gráfico donde también aquellos que se me pueden perder en el camino van a poder encontrar la lógica de las campañas drip y vamos a poder enfocarnos de mejor manera también en sus posibles dudas. Bueno, caso número 2 o camino número 2 para las campañas drip. El camino B. ¿Qué pasa si la persona, cuando recibió el correo electrónico, en lugar de darle clic al artículo, le dio clic a la oferta? Volvemos al mismo juego. Después de un tiempo determinado, va a recibir un contenido que lo anime a comprar o a comprar otro producto relacionado. En el ejemplo que yo les estaba marcando, les decía que mi oferta puede ir sobre paquetes de generación de contenido para redes sociales. Esa va a ser el primer momento que yo muestre en el correo electrónico, pero en un segundo momento yo le puedo mandar a la persona otro correo donde yo le digo que le puedo estar ofreciendo un 10% de descuento por la adquisición del paquete. En un tercer momento yo le puedo decir a la persona que aparte del 10% de descuento, le voy a dar una asesoría o otro beneficio si adquiere el paquete. Y en un cuarto momento, si la persona no ha comprado este paquete, le puedo decir que le voy a ofrecer un paquete, pero para generar anuncios y generar bases de datos para su empresa. Es un producto totalmente distinto al primero, pero sí es de la misma gama de servicios. Entonces, las campañas drip se encargan no solo de darle diferentes momentos a las personas de cómo conocer un producto y de cómo poder adquirirlo, sino que también en un punto final los llevan a una acción, ya sea comprar el producto que se vio o optar por otro servicio. Por eso esto se vuelve cíclico. ¿Dónde puedo utilizar las campañas drip? Esa es una de las preguntas que más nos han realizado. Recordemos que este tipo de campañas realmente es un modelo de seguimiento o es un camino. En pocas palabras, yo estoy diseñando el camino que necesito que mis clientes o mi comunidad o las personas que me siguen usen para que vayan descubriendo varias cosas de mi producto o mi servicio. Entonces, este tipo de campañas normalmente se van a utilizar cuando existe esta combinación. Una acción en la búsqueda, un anuncio en Google o un resultado en Google y una acción en un sitio web. Lo voy a graficar de otra manera y me voy a permitir salir en este momento de la presentación para que podamos verlo en vivo desde el buscador, ¿de acuerdo? Una campaña drip puede iniciar de la siguiente manera. Yo voy a estar en Google y alguien va a realizar una búsqueda. Restaurantes en Guatemala. Cuando la persona realice esta búsqueda, va a encontrar resultados. Y dentro de esos resultados
va a entrar a un sitio web. Para que nosotros empecemos a saber hacia dónde vamos a llevar a la gente las campañas drip, lo primero que yo tengo que utilizar es una herramienta que tengo que tener puesta en mi sitio web, es una herramienta que se llama Google Analytics. Con esta herramienta yo voy a detectar que alguien hizo clic en mi sitio. Y con esto las personas van a decir, bueno, encontré el área de comida y dentro de todos los que vi, yo tenía carne de res, churrasquería, mariscos, café, comida italiana y comida china. Google Analytics va a medir que la persona hizo clic en carnes, en churrascos o churrasquería. Ese es el primer dato que yo necesito para realizar una campaña drip, saber qué es lo que prefieren las personas. Si yo esto lo quiero empezar desde redes sociales, pues simple y sencillamente me tengo que ir a mis redes sociales y en los diferentes posts yo tengo que ir a ver las métricas de mi página de Facebook. Y en la página de Facebook, cada vez que la persona haga clic sobre una publicación, yo voy a ver cuál es la publicación que tiene más clics. Con ese dato, ya sea en sitio web que me lo dé Google Analytics o desde la plataforma que me dé Facebook, yo voy a tener un dato muy importante. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que más le llamó la atención a las personas? Cuando yo sé qué es lo que más le ha llamado la atención a las personas, empiezo a construir el camino de mi campaña drip. Entonces, voy a ir a tomar un correo electrónico que les voy a mostrar cómo se forma. Y para eso, yo les quiero presentar a los que no conocían la herramienta a Google MailChimp. MailChimp es un producto de Google que se encarga de mandar correos masivos. La plataforma, pues obviamente se encuentra solo en inglés, pero es muy intuitiva. Dentro de la plataforma, para que yo pueda empezar a armar las campañas drip, voy a necesitar algunos componentes. Primero, una audiencia. Cuando yo hablo de una audiencia, quiere decir que tengo que tener una base de datos, pero no cualquier base de datos. Esta base de datos, así como los que están participando hoy, en algún momento se metieron al link de aplitic.com/aplícate, quiere decir de que, en primer lugar, ustedes están muy interesados en nuestros cursos, en esta escuela abierta de transformación digital y de marketing. Entonces, yo estoy generando ahí estos datos. Con todos estos contactos, ese es el primer punto de estación para realizar mi campaña drip. Tener una base de datos, pero de personas que realmente se han interesado por un producto o un servicio de mi empresa. En segunda instancia, dentro de la herramienta de MailChimp, yo voy a generar campañas. Y dentro de una campaña, voy a generar un correo electrónico que voy a mandar de forma masiva para estos contactos, como ese primer momento de las campañas drip. Y luego voy a empezar yo a generar otro tipo de contenido al cual yo le voy a dar seguimiento. Pero la herramienta para poder hacer campañas drip y darle seguimiento a todas estas, a todo lo que está sucediendo y a ese camino que yo les digo que tenemos que armar, se llama Google MailChimp. Hay algunas plataformas que, si no quiero utilizar MailChimp, que yo puedo también evaluar. Sí, está Benchmark. Hay otras herramientas que ahorita es la que se me viene a la mente, pero hay otras plataformas de correo
Pero lo principal que ustedes tienen que ver cuando estén usando una plataforma de correo masivo es que tenga reportes. Si ustedes tienen el área de reportes, que es esto que les mostraré acá, ustedes van a poder hacer campañas drip. No se asusten, hacer una campaña drip no es difícil, siempre y cuando nosotros tengamos los reportes. ¿Y por qué son importantes los reportes? Porque las campañas drip nos van a ayudar a decidir qué contenido le vamos a mandar a las personas y yo voy a decidir por medio de los reportes cada cuánto necesito enviarles. Los invito a que hagan sus preguntas a través del chat. Vamos a estar tratando de responder en tiempo real y para darles una mejor idea de qué necesitan para hacerse cuenta, a crear una cuenta de Mailchimp, solo necesitan tener una cuenta de Gmail, registrarse, un usuario y contraseña y con eso ustedes ya pueden empezar a utilizar esta herramienta. Les va a dejar mandar hasta 12.000 correos de forma mensual y les va a soportar 2.000 contactos de manera gratuita. Entonces voy a regresar a la presentación. Vamos a ir haciendo esto paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces ya les mostré que dónde puedo utilizar esas campañas drip. Todo nace del modelo de seguimiento. Lo primero es que tengo que tener mi herramienta y para empezar a formular mi campaña, tengo que evaluar dónde la gente está dando más clics en mi sitio web o cuál publicación de mi Facebook o de mi Instagram tiene mejor rendimiento. Y ese va a ser mi primer punto, va a ser ese primer contenido que yo voy a mandar. Ahora les voy a explicar en una forma gráfica cómo funcionan esta campaña. Bueno, la primera gota que ustedes ven acá, drip significa gota, es el correo que yo estoy redactando. ¿Recuerdan el ejercicio que les mencionaba que en este correo primero yo voy a mandar en el mismo correo un artículo, una promoción y un anuncio de soporte? Bueno, entonces mentalmente yo ya generé el correo electrónico y lo mandé a esos 1.700 contactos que vieron que tengo en la primera base de datos. De estos 1.700, ¿abrieron el correo? ¿Sí o no? Si lo abrieron, yo voy a descubrir cuántos clics tuve y a ese 20% le voy a mandar un segundo correo con un contenido relacionado. ¿Cómo yo voy a revisar o voy a saber a qué 20% le voy a mandar ese segundo correo? Voy a salir de acá. Y aquí en los reportes dice el rendimiento de las campañas, quiénes hicieron clic, quiénes lo abrieron y quiénes se fueron. Acá tengo un 20% de la base de datos que dice que en los últimos 24 horas, este 20% de 1.000 quiere decir que 200 personas le dieron clic a ese correo, entonces es a ellos. Por eso es importante que utilicemos las métricas y los datos. Solo es a esas 200 personas a las que yo les voy a volver a mandar un correo. De esas 200 personas, ¿lo volvieron a abrir? Si sí, lo abrieron, yo les voy a volver a mandar otro correo donde yo necesito que estas personas concluyan haciendo una acción. Regresando al ejemplo. Si el primer camino era tener un artículo, ¿vieron el correo? Sí. Entonces les voy a mandar un segundo artículo relacionado. Si lo volvieron a abrir, les voy a dar una llamada a la acción. ¿Cuál va a ser esta llamada a la acción? Te ofrezco mi producto, mi servicio, cómprame. ¿Qué pasa si no? Si primero sí abrieron el correo estas 200 personas, pero estas mismas 200 personas no abrieron el correo, en lugar de mandarles una acción de compra, yo los voy a mandar, por ejemplo, a mi canal de YouTube, donde les voy a decir cuáles son los beneficios de que apliquen en su empresa los primeros dos artículos que le mandé. Y los voy a convencer de que me mantengan siempre presente.
Ahora me voy a ir a la otra situación. ¿Qué pasa si desde el inicio no abrieron el correo, los 1000 contactos? Pues les voy a mandar otro correo y voy a adelantar la acción de convencimiento. En lugar de mandarles otro artículo, los voy a mandar directamente al canal de YouTube y les voy a dar un pequeño mini curso grabado ahí, donde les voy a hablar nuevamente de mi producto, de mi servicio y de estas visualizaciones, yo me voy a dar cuenta si abrieron el correo y si abrieron el correo, pues les voy a volver a mandar un material complementario que puede ser un ebook y si no lo abrieron, pues sencillamente yo tengo que empezar a depurar esos contactos de mi base de datos. ¿Por qué? Porque quiere decir que si después de haber transitado este camino que ustedes están viendo, no realizaron ninguna acción, ese contacto para fines de ventas, para mí, ya no es relevante. Por eso es que las campañas drip nos sirven mucho para realmente conseguir ventas y también ya no ser intrusivos, porque hay muchas personas que ya no les gusta recibir el correo, entonces vamos a ser muy cordiales con ellos y ya no los vamos a tomar en cuenta en el resto de contenido que vamos mandando por correo electrónico. Esto no quiere decir que ellos van a estar fuera de la empresa o que ya nunca les vamos a hablar, no. Lo que quiere decir es que estas personas necesitan otro tipo de trabajo, ya sea en redes sociales o necesitan otro tipo de atención, puede ser por medio de teléfono o de WhatsApp, pero su canal de comunicación es otro. Entonces, las campañas drip nos van a enseñar también quiénes sí nos siguen por medios electrónicos y a quiénes nosotros vamos a necesitar definitivamente llamarlos y hacer algo más personalizado. Los invito entonces a que hagan sus preguntas, sus dudas, sus comentarios a través del chat y espero que hasta acá vayamos muy bien. Si hay algo que necesitan que yo regrese, pues voy a permitir en este momento irme al chat para leerlos un poco y antes de poder avanzar con la charla del día de hoy, ¿de acuerdo? Voy a regresar a la sala, ¿sí? Y vamos viendo que ya les están respondiendo acá a varios. Entonces, ahí estamos respondiendo las preguntas en vivo. Perfecto. Entonces, voy a ir ahora. Vamos a seguir con la presentación. Un saludo a todos los que se conectan en Ciudad de Guatemala, desde Guatemala, país. Y a todas las personas que se están conectando también desde Colombia, recuérdense, los apreciamos mucho y queremos que ustedes no solo mejoren cada día con sus campañas, sino también les pedimos que se cuiden y que en este fin de semana salgan solo lo necesario y cuidemos de nuestras familias. Vamos a continuar con el tema de las campañas y aunque al inicio puede parecer un poquito, digamos, trabajoso realizar las campañas, ahora yo te voy a resumir la forma de hacerlo. Y te voy a dar precisamente cuáles son esos primeros espacios o cosas que tú tienes que considerar a la hora de hacer esas campañas. Primero, lo primero que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora de hacer una campaña drip por medio de MailChimp es a qué le quiero dar seguimiento. Yo no puedo mandar un correo electrónico en este tiempo si yo no tengo claro si le voy a dar seguimiento al mismo y si el correo electrónico tiene o no un propósito. Entonces, como les explicaba hace unos minutos, ¿cuál es la forma más fácil de saber yo a qué le tengo que dar prioridad? Pues simple y sencillamente, si estás en redes sociales, vas al área de reporte de tu fanpage o de tu perfil de Instagram o de LinkedIn, vas a ver qué publicación es la que tuvo más rendimiento y ese es el que deberías tú darle prioridad. Si es desde tu sitio web, pues
abres Google Analytics, vas a ver el mapa de calor o vas a ver en qué parte del sitio web recibiste más clics y el contenido que existe en esa sección es a eso a lo que le tienes que dar prioridad. Eso es uno. Dos, nosotros tenemos que tener muy claro a quién nos queremos dirigir. Les comentaba algo totalmente importante al inicio de la charla. Nosotros tenemos que tener tres niveles iniciales de personas que queremos seguir. Nosotros tendríamos que tener una base de datos de clientes nuevos o prospectos de clientes que pueden convertirse en clientes, una base de datos de clientes que están trabajando actualmente con nosotros o una base de datos de clientes que ya trabajaron con nosotros, pero que les quiero dar a conocer algo nuevo. ¿Por qué estos diferentes niveles? Porque dependiendo a qué le voy a dar seguimiento, yo voy a saber a quién le puede interesar más, si es a alguien que está empezando conmigo, si es a alguien que ya está trabajando conmigo o es a alguien que ya trabajó conmigo, pero que deseo que volvamos a trabajar juntos. Otra cosa que es muy importante cuando ustedes hagan sus campañas drip por correo electrónico, definan bien a quién le están hablando, si son a personas o es a empresas. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos de seguimiento al cliente, la forma de hablar a una persona o una empresa es muy distinta. Y para eso ustedes tienen que tener personalidad de la marca. Quiere decir que si son empresas, lo más común y lo más normal es que nosotros tomemos un tono de usted. Pero si son personas, podríamos llegar a hablarles de tú. Entonces, tenemos que enfocar muy bien el lenguaje, el mensaje que vamos a dar, cómo lo vamos a redactar. Recuerden que esto lo vamos a hacer por medio de un correo electrónico. Bueno, ¿cómo puedo iniciar yo entonces este pequeño proceso de las campañas drip? Las campañas drip es el primer eslabón para que nosotros empecemos a hacer marketing por correo electrónico. Por eso lo quisimos traer el día de hoy, porque vamos a estar tocando mucho también el marketing de correo electrónico. ¿A qué se debe esta decisión? Se debe a que la mayoría de personas actualmente en los medios digitales están sobrepoblando las redes sociales y hay mucha competencia en temas de anuncio. Pero un buen punto para que nosotros nos diferenciemos y que no muchos están haciendo es el correo electrónico. Por eso quisimos traerles el día de hoy este tema. Bueno, entonces, ¿cómo puedo iniciar? Una vez que ya definí qué es lo que, a qué le voy a dar seguimiento, a quién se lo voy a mostrar y también decidí la forma en cómo lo voy a hacer, el lenguaje. Entonces, ya estoy listo para empezar. Primero necesito una plataforma de correo masivo. MailChimp lo estamos proponiendo el día de hoy porque no tiene costo, porque solo necesitan una cuenta de Google, porque pueden tener hasta 2.000 contactos y pueden mandar 12.000 correos en un mes. Creo que es de las más acertadas que tenemos ahorita. Claro que pueden haber mejores, claro que pueden haber algunas que tengan un poquito menos, pero lo importante es que tengas tu plataforma. Bueno. Dos, es importante que ustedes utilicen las métricas, por ejemplo, de las métricas de Mailchimp y de Google Analytics. Las campañas drip no van a funcionar si ustedes solo envían correos por enviarlos. El primer correo tiene que estar muy bien dirigido. Yo les voy a enseñar ahorita cómo hemos construido uno. Y el segundo correo tiene que darle continuidad para que las personas sigan estando en la plataforma. Tres, al finalizar este diagrama de las campañas drip que les mostré, todas tienen que finalizar con una llamada a la acción. ¿Cuáles pueden ser estas llamadas a la acción? Que las personas me compren, que las personas me lean, que las personas
y darles algo más para que entiendan qué puedo hacer por ellos, o simple y sencillamente empezar a sacar a aquellas personas que no reaccionan a mis correos. Y algo muy, pero muy importante es la personalización de los correos. ¿Qué quiero decir con la personalización de los correos? Nosotros tenemos que hacer que estos correos sean dinámicos, que estos correos se vean bonitos. Y entonces, una forma fácil de hacerlo es utilizar MailChimp. Voy a hacer el cambio hacia MailChimp para que podamos ver cómo hemos construido un correo personalizado. Lo primero que me va a pedir MailChimp a la hora de utilizar los correos es crear una campaña. Por eso nuestro tema de hoy se llama campañas trip. Cuando yo creo una campaña a través de MailChimp, él me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres utilizar un email? ¿Quieres utilizar un anuncio? ¿Quieres mandar una landing page? ¿Quieres hacer una encuesta? ¿Quieres hacer un contenido en tus redes sociales? ¿Quieres que te llenen un formulario o quieres mandar una tarjeta? Como nosotros estamos en campañas drip, el primer paso siempre va a ser mandar un correo electrónico. Dependiendo de la respuesta a ese correo electrónico, el segundo paso de mi campaña drip puede ser mostrar un anuncio, llevar a la gente a una landing, mandarles una encuesta. El tercer paso después de haber mandado el correo y después, valga redundante, de mandar el anuncio, la landing, puede ser compartirles un post en redes sociales, hacer que llenen un formulario o mandarles alguna tarjeta de descuento. Si se dan cuenta, acá en Mailchimp tenemos los pasos para realizar esta campaña. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es mandar un correo. ¿Y qué quiero yo hacer? Primero un correo regular. Cuando yo hablo de un correo regular, yo le voy a poner un nombre a la campaña, que se va a llamar Aplitik. ¿Qué es un correo regular? Un correo regular es cuando yo voy a iniciar ese contacto con las personas. Tengo la opción de ser automático. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo programar a que mi correo se repita para todos aquellos que si mi base de datos es de clientes nuevos, les va a mandar, aparte del correo inicial, les va a mandar una bienvenida para nuevos suscriptores. Y automáticamente cada vez que yo suba un contenido a mi sitio web, también yo puedo automatizar para que las personas siempre les vaya cayendo un correo con las novedades. Puedo tener la actividad de los suscriptores y puedo mandar, si tengo el caso de un e-commerce, puedo mandar que vuelvan a visitar mi sitio. Les puedo mandar un correo de recordatorio a aquellos que han abandonado el carro de compras. Les puedo mandar un correo de recordatorio a aquellos que ya recibieron una orden de compra. Les puedo mandar un recordatorio de nuevas compras a los que ya me han comprado. Y entonces así es como tengo diferentes acciones. O simple y sencillamente puedo mandar un correo que tenga un texto sin mayor formato. Para iniciar mi campaña drip, yo voy a agarrar el correo regular y le voy a dar iniciar. Recuérdense que esto es la introducción a email marketing y las campañas drip. Estamos empezando a trabajar la forma base, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como pueden observar, MailChimp lo primero que me va a preguntar es, ¿a quién quiero mandárselo? Vuelvo, insisto, por eso es importante que nosotros tengamos clasificados nuestros contactos. Yo tengo aquí la comunidad, solo tengo para efectos de este ejemplo este grupo, pero yo pude haber tenido clientes antiguos, clientes nuevos o posibles clientes, y yo elijo a quién. Le voy a dar guardar y luego me pregunta, a ver, ¿qué quieres que yo muestre en el correo? ¿El nombre de quién? Yo le pongo el nombre de la empresa.
En este caso, nosotros utilizamos el nombre primero, pues para que reconozca la empresa, y utilizamos el nombre de Google porque es el mayor producto que nosotros estamos ofreciendo para que nos relacione. Y una cuenta de correo institucional. Luego, un sujeto. En este caso, voy a poner un sujeto. Aprende de marketing digital. Esto es lo primero que van a ver las personas. Sin abrir el correo, esta línea se va a mostrar. De hecho, ahora que estamos hablando de la personalización del correo, pues yo puedo determinar que puedo poner pues hasta emoticones. Y después de ver este correo como asunto, hay una pequeña descripción cuando llegan los correos electrónicos sin que los abramos. Esa pequeña descripción se la coloco acá. Entonces, la persona que lea el correo sin necesidad de abrirlo totalmente va a leer estas dos líneas. Aprende en marketing digital y te invitamos a participar. ¿Sí? Entonces, como yo estoy personalizando mi correo, ustedes pueden ver que hay un chequecito a la par y me está diciendo paso a paso que yo estoy cumpliendo con la metodología. Y luego me invita a que yo diseñe el correo electrónico. Para efectos de este curso, yo voy a tomar una plantilla que ya he diseñado, casi diseñado, y con lo mismo, pues, para darles una idea de cómo debería verse el curso. Mailchimp, para las campañas drip, nos ofrece diferentes plantillas. Yo puedo utilizar correos de una columna, de columna y media, puedo utilizar diferentes distribuciones para mostrar el mensaje. Por ejemplo, fotografía texto, fotografía principal de un producto, fotografía de productos que pueden ser similares o complementarios al producto principal. Yo puedo mostrar un artículo, yo puedo mostrar algo de soporte o puedo hacer una llamada a la acción. Para todo esto, yo voy a tomar esta plantilla solo para ahorrar un poquito de tiempo y que ustedes puedan ver después de haber decidido el modelo que voy a utilizar, cómo se va a ver. Y aquí es donde sigue la personalización del correo. Pongo un encabezado que sea lo más importante de mi empresa o lo que yo estoy ofreciendo. Les digo cómo puedo posicionar a mi empresa en los primeros lugares del buscador. Un anuncio promocional. Aquí va un pequeño texto y aquí va la llamada a la acción. Y luego, pues ya le pongo otros dos apartados donde yo puedo poner una oferta, puedo poner un consejo. En este lado de Mailchimp, ustedes van a encontrar que si yo quiero asignar nuevas características a la plantilla, yo solo tengo que ir, arrastrar y poner por ejemplo, si mi primera opción es vender un servicio y mi segunda opción es que hacer que la gente participe en nuestros cursos, yo puedo poner el texto ir a buscar una foto de alguno de nuestros cursos y ya apareció. Le voy a dar guardar. Entonces, volvemos al ejemplo de las campañas drip. Tiene tres caminos. Primero les voy a mostrar a mi público un anuncio de lo que hago. Segundo, les voy a mostrar un curso. Y tercero, les estoy dando información de interés. Yo le voy a dar continuar y este pequeño proceso que acabo de hacer es para personalizar el correo. Cuando yo lo hice y ya finalicé, antes pues es tan sencillo como venir y decir enviar. Y cuando yo le dé enviar, este correo va a llegar de manera masiva
a muchas personas. No me voy a detener mucho el día de hoy en la construcción más de este correo porque les vamos a traer un curso específicamente de cómo hacer email en atractivo. Entonces, hoy no me voy a detener en esto. Estoy hablando de las campañas drip. Una vez que yo haya enviado esta campaña, yo me voy a ir a los reportes y, por ejemplo, en abril mandamos este correo y de 1.700 personas, 1.127 abrieron el correo. De esos 1.127, 47 fueron, llamaron directamente a, o participaron del evento que nosotros estábamos proponiendo. Esta llamada a la acción, estos 47, ¿de dónde salen? Les voy a mostrar acá. Vamos a ir otra vez a las campañas. Le voy a dar a editar. Y me van a decir, bueno, es que tienes acá una forma de valor, de darle valor a ese número. Son los diferentes clics que hicieron las personas en el cuerpo de mi correo. En este caso, esos 47 pudieron haber sido clics de apertura total del correo y específicamente en cada una de estas secciones. Bueno, eso era lo que les quería mostrar desde el correo. Entonces, las campañas drip, haciendo un pequeño resumen, nos van a servir para que desde el correo electrónico nosotros mandemos un email, pero un email que tiene un objetivo, que después de mandar un email yo me apoye en los reportes para saber cuál es el comportamiento de este email y basado en ese comportamiento yo empiece a seguir, a enviar correos electrónicos con contenido que le den continuidad. ¿Qué tipo de correos electrónicos puedo mandar después? Puedo hacer que las personas vayan a una landing page, puedo mostrarles un anuncio, puedo mandarles alguna tarjeta, puedo hacer que haya una publicación en redes sociales o puedo mandar mensajes automatizados. Para ir cerrando un poco la sesión del día de hoy, les voy a hablar de los tipos de campaña de campañas drip. Primero están las campañas de conocimiento. ¿Qué son las campañas de conocimiento? Yo voy a estar mandando una serie de correos electrónicos donde les voy a mostrar a las personas precisamente sobre mi producto o servicio y los voy a estar enterando qué problemas resuelvo, cuánto cuestan, cómo funcionan. Es conocimiento para que las personas descubran a mi empresa, quién es mi empresa, dónde está, qué logros ha destacado, hace cuánto estoy en el ramo. Eso es conocimiento. Luego vienen campañas educativas, el otro tipo de campañas drip son campañas educativas. Un buen ejemplo de campañas drip educativas es lo que nosotros realizamos con ustedes a través de la comunidad. Tenemos una base de datos y cuando detectamos interés en ciertos temas, llega un correo personalizado a estas direcciones, donde los invita a esos temas para que se unan a las sesiones. Existen las campañas drip para re-engagement. ¿Qué quiere decir esto? Para volver a capturar a aquellos que han sido clientes de nosotros y podamos hacer que trabajen nuevamente. Luego están también las campañas drip que son de tipo competitivo. ¿A qué me refiero con tipo competitivo? Estas campañas tienen como objetivo analizar a la competencia, ver qué está ofreciendo la competencia y basado en esas características que yo encontré en mi competencia, empezar a mandar correos para yo ganar clientes que posiblemente sean de ellos. Y luego viene el otro tipo de campañas drip, que son promocionales.
En el ejemplo que les acabo de mostrar, donde yo primero puse un anuncio del servicio y luego puse un anuncio de cursos, ese es el tipo de campañas promocionales. Y de último, vienen un tipo de campañas drift de entrenamiento. ¿Cuáles son las campañas drift de entrenamientos? Es mandar una serie de correos electrónicos donde yo fortalezco a mi marca, enseñándole a las personas a utilizar mi producto, mi servicio o hablando más a profundidad sobre todo lo que esté relacionado sobre el mismo. Los invito a que hagan sus consultas, sus preguntas. En este momento yo me voy a ir ya para finalizar a un apartado a mostrarles algo de MailChimp. Para que nosotros podamos tener mucho más claro el tema, una última parte de las campañas Drift. Bueno, cuando yo estoy haciendo campañas Drift y estoy generando un siguiente paso después de mandar un correo electrónico y las personas están visitando mi sitio web, ¿cómo yo le puedo dar seguimiento? Yo puedo crear un pop-up dentro del sitio que capture datos por medio del mismo correo electrónico. Puedo crear una landing page, ¿sí? Y puedo hacer que Mailchimp se conecte con mi sitio. Ustedes han visto que al final de algunos sitios web está una opción que dice suscríbete hacia nuestras noticias. En esta parte es que ustedes pueden hacer esas integraciones y simple y sencillamente es crear el formulario y Mailchimp va a dar un código que podemos copiar y pegar a nuestra página. No se preocupen, vamos a hablar más de Mailchimp, de sus funciones y de cómo integrarlo desde el sitio web en la próxima charla. Por el momento, queríamos hablar en este primer espacio de las campañas Drift y de cómo funcionan y cómo tú puedes empezar a aprovechar una herramienta como Mailchimp para empezar a hacer algo diferente para tu negocio. Entonces me voy a pasar a la pantalla y voy a abrir entonces el micrófono por si tienen preguntas. Los invito entonces a todos aquellos que quieran abrir el micrófono para que hagan sus preguntas, lo pueden hacer en este mismo momento. Y si no, pues veo que también a la mayoría, pues ya les hemos contestado en tiempo real. Hola Nelson, ¿cómo estás? Juan Diego de Emprendiéndola, ¿cómo Juan vas? Diego, qué gusto escucharte. Bueno, Bien, gracias. no, acá aprendiendo bastante y pues también utilizando todas esas estrategias que estás enseñando. ¿Puedes, porfa, colocar la diapositiva en donde decía entretenimiento, de conocimiento, los tipos de correo? Sí, dame un momento. Listo. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Y creo que tú quieres ver esto. Sí, ese. Correcto. ¿Qué recomiendas para una empresa que quiere ser masiva, digamos, un producto o de belleza o de aseo? ¿Qué tipo de campaña uno le puede pues colocar como muy de drip, lo que estás diciendo? Lo primero es conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerda, voy a traer un poco la coyuntura del COVID. Hay mucho producto de aseo, ¿verdad? Hablamos de jabones, de cloros, de desinfectantes. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer en una campaña drip es que la gente te conozca. Ese es el primer paso. El segundo paso, si a mí me tocara en este momento armarte tu campaña, el segundo paso de la campaña Drip es entrenamiento. Muchos productos son muy buenos, pero sucede que las personas no lo saben usar. Y algunos pueden decir, bueno, no, pero es que es un desinfectante, que no tiene mayor ciencia utilizar el desinfectante, pero sí, porque sucede de que muchos de estos desinfectantes en las instrucciones te dicen, mire, póngale tanto de agua pura, pero la gente no lo lee, ¿verdad? Entonces, ese tipo de entrenamiento sería un segundo eslabón. Y el tercer eslabón,
puede ser competitivo. O sea, que tú empieces a resaltar cuáles son las cualidades que hacen de tu, estamos hablando de un producto de limpieza o sanitario, ¿qué es lo que lo hace diferente contra el de la competencia, con el fin de que algunos usuarios de esa competencia se transformen hacia ti? ¿Resolví tu pregunta? Sí, me la resolviste porque pues ahí uno tiene que tener muy claro cuál es el mercado, los posibles clientes. Pues de acuerdo a eso, pues uno puede tomar esos tipos de campañas. Súper Es bien, me. correcto. Sí, no, es correcto. Y para lo que tú planteas, yo te diría conocimiento, después entrenamiento y después competitividad. Listo, escrito, escrito. Ok. No sé si tienes alguna otra duda. ¿Qué tan recomendable? Por ahí veo el comentario de María René Flores Melgar, que solo utiliza Facebook. ¿Qué tan recomendable utilizar también otras estrategias de salirse de una sola red? Pues muchos dicen que uno tal vez se desenfoque, otros dicen sí, se complementa, pero no sé cuál sería como una respuesta así definitiva. Yo siempre he dicho de que tú tienes que tener diferentes canales. Y hay algo que yo quiero hacer digamos, meditar. Facebook es una plataforma que, si bien es cierto, es gratis, tú logras planear contenido a través de la misma, pero recuerdas que Facebook no es propiedad tuya. Entonces, el día de mañana, pues simple y sencillamente puede haber algún problema con la plataforma, como Juan Diego, tú sabes que ha pasado en WhatsApp, que ha pasado en Facebook incluso, y si todas tus ventas están basadas solo en una plataforma, ese día vas a sufrir. Entonces, yo sí diría que tenemos que buscar a los clientes en diferentes lugares, y por eso trajimos el día de hoy a colación el tema de las campañas drip, para que las personas sepan que hay más opciones a través de Facebook. Yo no estoy diciendo que Facebook es malo. Lo que estoy diciendo es que puedes diversificarte, y las personas que, aunque no lo creas, hay muchos que no son usuarios de Facebook, tú lo puedas encontrar en otro canal digital. Listo, perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra consulta? Nelson, mi nombre es Rita, desde Guatemala. ¿Qué tal, Rita? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Por lo Sí. menos de nuestro lado, podría decir de que las empresas de publicidad, no sé, no puedo decir yo que sea general el 100%. Ya no trabajan en sí el tipo de publicidad del email marketing porque piensan que ya es una estrategia ambigua y solo se quedan con las redes sociales. Entonces, en mi experiencia en la empresa donde estoy, a nosotros nos funciona, pero yo lo que he validado que sí es funcional, uno, porque es una empresa o la marca por sí como tal es sólida y es reconocida. Número dos, no solamente se envía publicidad de venta, es decir, que solo invita a la gente a comprar, ¿verdad? Porque sabemos que a la gente le gusta comprar, no que le vendan. El segundo, el contenido, la información que se muestra, pues también se manda constantemente, se utiliza mucho el contenido más profundo, como el valor agregado, ¿verdad? Digamos, tres correos que se vayan de contenido en valor agregado y otra que invite a la gente a adquirir el servicio o el producto. Y también ese call to action que siempre debe de existir, ¿verdad? Y usamos también integradamente la estrategia del WhatsApp Business. A mí me funciona muy bien, pero me gustaría conocer desde tu punto de vista porque considero que no debe de ser una estrategia que esté vencida ya, porque es parte de la omnicanalidad que se deben utilizar también de las estrategias de mercadeo, ¿no? Entonces, sí es, me suena muy importante poder conocer desde tu perspectiva dos cosas. Uno, ¿cómo ves la estrategia de seguirla implementando? El factor que debe ser ese diferencial para que funcione y a la vez el que si es necesario, cómo combinar el tipo del email marketing, es decir, si son dos o tres correos de contenido y uno de ventas para que sea funcional. Ah, Gracias. okay.
Claro, gracias Rita. Yo te decía que es muy importante la segmentación para empezar, o sea, tú tienes que saber a quién estás hablando. Por eso yo les decía en el ejemplo muy básico que no es lo mismo lo que tú le vas a mostrar a un cliente que está iniciando contigo, que apenas está conociendo tu empresa, a un cliente que ya es cliente tuyo o a un cliente que ya trabajaron contigo. ¿Por qué? Lo primero, respondiendo a tu pregunta, es, ¿hay que seguirlo implementando? Sí. El email marketing, lejos de desaparecer, se está empezando a fortalecer más. ¿Por qué? Porque dentro de las redes sociales está apareciendo un fenómeno que incluso puede ser en temas de neuromarketing o psicológico, que hay una sobreexposición. Entonces, hay muchas personas que incluso si les aparecen los anuncios, ellos le ponen el clic. Ahora en redes sociales ya te da la opción de decir, yo no quiero ver ya este anuncio. Y si las personas así hicieran eso con tu anuncio, cada vez tu alcance es menos, menos, menos. Mientras que dentro de un email marketing, tú sabes y reconoces cuál es la dimensión de las personas y de la base de datos a las que vas a mandar. Por darte una idea, les voy a mostrar aquí algo muy, muy rápido. Voy a abrir un Drive y vamos a ver si los puedo mostrar desde acá. Lo que les quiero mostrar es que por medio de las audiencias de email marketing, nosotros sí podemos segmentar. Les voy a mostrar esto aquí. Esta es una base de datos o de público que nosotros podemos utilizar en email marketing y que no tenemos este conocimiento tan puntual en una red social. Por eso es que son tan distintos y no es que sea obsoleto, sino que debemos aprovechar las virtudes de cada cual. Por ejemplo, si están viendo mi pantalla, yo puedo saber que mis clientes tienen un nombre, Rubén, Otto, Edwin, Mariana. Puedo saber a qué institución trabajan y puedo tener un correo electrónico. Puedo recabar otro tipo de datos que luego yo voy a subir aquí, a donde manejo la audiencia de mi plataforma de Mailchimp. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú estás creando una campaña de email marketing, tú sabes precisamente si esta persona dónde trabaja por medio del correo electrónico. Basado en eso, tú sabes qué contenido le vas a mostrar más puntual. Mediante que en redes sociales, tú la forma de segmentar no es tanto por saber si todos trabajan en un sector o todos son gerentes. En redes sociales tú te vas más por preferencias de grupos más grandes, ¿verdad? Dicho de otra manera, mientras que aquí tú tienes cinco nombres de personas que sabes que son gerentes de cinco empresas y sabes que los gerentes son gerentes de logística, tú sabes con mayor precisión qué les puedes ofrecer basado en su trabajo, mediante que en una red social ellos solo tienen preferencias. Ahí la forma de segmentación puedes decir, bueno, personas que tengan preferencias sobre la industria del agro. Sí, ellos pueden seguir mucho el contenido de agroindustria, pero no estás totalmente seguro si estás llegando a un gerente, a alguien que tiene toma de decisión. Entonces, esa es una de las virtudes del email marketing. En relación a las distribuciones, por eso es que estamos hablando de la campaña Drip. Si yo voy a regresar al cuadro de la campaña Drip, y si lo pueden ver acá, envío el correo, después de haberlo enviado, lo abrió sí o no, y dependiendo, yo voy a hacer un segundo lanzamiento, y dependiendo del segundo lanzamiento, yo hago un tercer paso, y ahí queda la campaña Drip. Entonces, para responder a tu pregunta es, ¿con qué frecuencia? Si yo estoy funcionando bajo campañas Drip, yo sé que tengo que mandar de 3 a 4 correos y después ya tengo que empezar un nuevo ciclo. Entonces, esas son las cosas que deberíamos considerar.
Rita, espero haber contestado tu pregunta. Bastante No bien, sé. muchas gracias. Ok, bueno, ¿tenemos alguna pregunta más de algún participante? Sí, buenas tardes, Nelson. Mi nombre es Jezbel. Yesbel, ¿qué tal? Bien, tengo una pregunta. En cuanto al inicio de estas campañas drip, ¿puede ser entonces un anuncio de Instagram, un anuncio de Facebook, un anuncio de Google Ads o que hayan ingresado a una categoría en mi sitio web, por ejemplo? Sí, Ok. sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque siempre te hago hincapié en eso. Porque para que tú inicies una campaña drip efectiva, tú tienes que saber qué es lo que más generó interés. Y por eso lo que tú explicas o los ejemplos que tú das se prestan para eso. Ok, perfecto. O sea, le dio clic a mi anuncio, entonces puedo iniciar el proceso del envío de correos electrónicos. O le dio clic a mi categoría de, no sé, de farmacia, podría ser jeringas, le puedo ofrecer un segundo correo pastillas, por ejemplo. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna pregunta, consulta? Hemos tratado de responder en tiempo real a todos y les agradecemos desde ya su participación. Entonces, les recordamos que tenemos el canal de YouTube, lo voy a poner acá en el chat, para que los que quieran revivir las sesiones anteriores puedan estar también repasando. Y les voy a pedir a todos que por favor puedan ingresar a nuestra página de Facebook y nos dejen una reseña sobre cómo les pareció el curso del día de hoy. Y si quieren algún tema que quieran que nosotros abarquemos en el próximo curso. Denos sus consejos, todo lo que creo, si hay algo que quieren que mejoremos, todo eso es importante para nosotros. Entonces, los estamos invitando a que nos visiten en Facebook, nos den su like, también nos den seguir porque vamos a tener más actividades y vamos a iniciar con otros tipos de programas que es para ustedes y vamos a estar aquí apoyándoles. Por lo pronto, si no hay más preguntas, pues para mí ha sido un gusto estar el día de hoy acompañándolos y esta grabación la estaremos subiendo la próxima semana perdón, a YouTube. Y ahí tenemos el resto de sesiones que hemos estado brindando. Entonces, si no hay más consultas, pues para mí ha sido, nuevamente les digo, un gusto poderlos acompañar y nos estamos viendo en 15 días, que es la nueva sesión, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, entonces les deseo muy feliz Gracias, noche a todos. Nelson.